todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Hacelo Vos. Yo soy Mayra y en el video de hoy vamos a hacer el especial de los 100.000 suscriptores. Vamos a hacer el especial de los 100k y decidí hacer el especial con preguntas y respuestas para que me conozcan ahí un poquito más. Así que les dejé una imagen en la comunidad de YouTube para que me dejen ahí todas sus preguntas. Así que tuve más de 500 preguntas, así que súper agradecida por eso también. Y antes que nada quería arrancar agradeciéndoles a todos ustedes, todos los que están suscritos desde ayer, desde anteayer, desde el año pasado o desde hace 2 años, que es desde que arranqué este canal. Así que nada, estoy súper feliz de haber podido llegar hasta acá y esto no sería posible sin ustedes. Así que nada, quería agradecerles a todos por sus comentarios, sus likes, sus dislikes, por compartir los videos. Así que nada, eso, gracias a todos por el apoyo que siempre me dieron, así que voy a estar agradecida eternamente porque nunca me imaginé que esto podría haber sido posible y acá estamos, así que, y es gracias a ustedes, así que los voy a llevar siempre en mi corazón, los quiero muchísimo y lo único que tengo para decirles es gracias por todo, gracias por el apoyo que me dan siempre. Y nada, espero que me sigan apoyando muchísimo tiempo más. Y si se quieren ir, no pasa nada. Está todo bien, pero gracias, gracias y gracias por estar ahí siempre. Gracias. Bueno, Joaquín Hoyos pregunta ¿cuál es tu nombre completo? Y bueno, como ya todos saben, me llamo Mayra, pero mi nombre completo sería Mayra Dayana Almaraz. AlanGamer07 dice, saludos desde Chile, mi pregunta es, ¿qué te motivó a crear este maravilloso canal? Bueno, gracias por lo de maravilloso, Alan. Y, ¿qué me motivó? En realidad, o sea, estaba como que en una época en la que me estaba, estaba mirando demasiados tutoriales, primero de maquillajes y después de manualidades. Y de manualidades, o sea, es como que siempre me gustaron, entonces es como que dije un día, voy a hacer esta manualidad, la voy a grabar y la voy a subir a YouTube. O sea, me voy a crear un canal, voy a ponerle este nombre. Y la subí ahí y sin esperar absolutamente nada. O sea, es como que en ningún momento pensé que iba a ser YouTuber o que me iba a dedicar a esto. O que iba a seguir subiendo videos porque mayormente cuando arranco algo no suelo terminarlo. O sea, es como que soy de esas personas que dejan todo a la mitad. Pero bueno, con esto fue como que constante. O sea, subía un video por semana y siempre tenía un video, o sea, es como que por más que no lo veía nadie, subía igual y no me importaba nada porque no estaba pensando siquiera en que iba a ser youtuber o que iba a ganar plata con eso o que nada, pero estaba como que me gustaba hacerlo y lo hacía y nada más, o sea, no hubo una motivación así como que diga, no sé decirte, o sea, simplemente lo hice, surgió y lo hice. TD-DarkGames dice, ¿harías más manualidades aunque se te acaben las ideas? Y básicamente estoy en ahora, ¿no? Cuando arranqué era otra cosa, pero bueno, ahora estoy prácticamente recreando cosas que ya están hechas, así que no se me acabarían las ideas porque a medida que sigan saliendo cosas en el Free Fire, voy a seguir haciendo manualidades de ellas. Así que no, no creo que se me acaben las ideas. Gary Terán Ramírez dice, ¿qué es lo que haces en tus ratos libres? Salúdame porfis. Bueno, Gary, te mando un beso. ¿Y qué hago en mis ratos libres cuando no tengo que estar grabando videos o nada, o editando, o lo que sea, y cosas de la vida cotidiana de una persona? Sí, juego el Free Fire. Creo que estoy muy vicio con el Free Fire, así que es lo que hago en mis ratos libres. Narizón YouTube creo que quiere decir cuando ponen la Y y la T al final, así que bueno, si lo estoy diciendo mal, sepan disculpar, pero dice que creíste llegar hasta donde estás y básicamente no creí llegar hasta donde estoy ahora. O sea, claramente me esforcé para llegar, pero sí, lo veía como que súper lejano, pero bueno, acá estamos. El Spider Loco dice, ¿cómo haces las plantillas y por qué eres tan bella? Saludos desde Perú. Bueno, te mando un beso y ¿cómo hago las plantillas? Las de las armas es un poco más complicado, un poco más elaborado. En realidad es como, primero, básicamente bajo la imagen del arma que quiero recrear y después estoy ahí en mi cabeza
moviendo una pieza acá para allá para luego recortar y esto. Estoy así como una especie de Tony Stark cuando está con sus computadoras 3D moviendo esta pieza para acá, para allá y esto. Bueno, estoy así como que desglosando cada pieza del arma para luego pasarla a papel. Y es básicamente lo que hago, o sea, estoy ahí en una especie de trance visualizando y después las dibujo y ya está, así surgen las plantillas. Mr. Junior, la mafia te observa, dice, ¿alguna vez dejarás de hacer contenido de Free Fire? Me encantan tus videos, no dejes de hacer contenido de Free Fire, saludos desde Perú, sos muy linda, que tengas muchos éxitos. Bueno, gracias y te mando un saludito enorme, un beso, ¡mua! Y no dejaría hacer de Free Fire. O sea, tal vez pueda que suba cosas de otros temas, pero, o sea, esta comunidad que armamos acá es básicamente de Free Fire, así que de Free Fire por el momento no dejaría de hacer contenido. Viral Gamer creo que es, espero estar pronunciándolo bien, pero dice, vas a hacer gameplay, bueno, como se diga, no sé mucho inglés, chicos. Y podrías hacer la máscara de la Casa de Papel. Saludos desde México. Y bueno, sí, te mando un beso. Y lo de la máscara ya la hice, así que búscala en el canal que está ahí el videito, así que búscalo. Y si voy a hacer gameplay o como se diga, creo que sí, lo estoy pensando muy seriamente, armarme un canal aparte de solo gameplays o como se diga. Así que sí, es muy probable. No sé, ustedes qué dicen. Si quieren, lo hago. Si no lo quieren, no lo hago. Ustedes deciden. Jared Juárez dice, ¿cuál es tu comida favorita? Y llegué a pensar en algún momento que no tenía comida favorita, pero después de tanto pensarlo, o sea, es algo súper básico, pero es algo que me re gusta. Y sería la tortilla de papas, así como lo escuchan. Creo que mi comida favorita es la tortilla de papas, pero por favor no le pongas cebolla porque no la como. Maximiliano Morales pregunta, ¿te gusta el anime? Y si me gusta el anime, no soy otaku porque no me miro todos los animes que existen ni leo los mangas, pero sí me gusta, vi varios, obviamente, no cosas que no hayan visto la mayoría, pero bueno, sí, me gusta el anime. Mini Nahuel FF dice, ¿cómo conociste el juego? ¿Tuviste un canal antes de este? ¿Piensas llegar al millón? Y bueno, lo de llegar al millón, más que pensarlo, lo deseo. Obviamente, ¿quién no quisiera llegar al millón de suscriptores? Y lo de si tuve un canal antes de este, no. O sea, más que la cuenta que cualquiera tenemos para mirar videos, pero no subía nada. O sea, mi cuenta personal sería de YouTube, pero para mirar YouTube. Pero no tuve otro canal antes que este. ¿Y cómo conocí al juego? O sea, el canal arrancó siendo de manualidades, pero de otro tipo, o sea, manualidades random. Y cuando hice una máscara de, no me acuerdo de qué, pero bueno, hice algo y empezaron ahí como que en todos los comentarios a pedirme cosas de Free Fire, una máscara. Y bueno, y así arrancó, o sea, si no, no lo conocía, les soy sincera, no conocía el juego, así que nada, me lo hicieron conocer ustedes, básicamente. Christopher Frías dice, ¿algún día harás una sala con suscriptores? Y sí, lo tengo pensado, pero hasta el día de hoy no sé cómo armar una sala, nunca hice una sala, así que nada, tendría que averiguar cómo hacerlas y sí, en algún momento lo haré, obviamente, sí. Toby Tucker dice, hola, buenas tardes, señores, soy Toby Tucker y me gustaría hacerte una pregunta muy seria. ¿Te gusta Justin Bieber? Y mi pregunta sí, mi pregunta, mi respuesta lo más seriamente posible es no. No hay manera de que me guste Justin Bieber. Alexander Gamer dice, ¿de qué país eres? Y soy de Argentina, Buenos Aires. Juan Manuel García Ruiz pregunta, ¿cuál es la creación que te gusta más? Y ahí les muestro. Esta. Esta sería la creación que me gusta más. Sería la máscara del Joker, no sé ustedes, pero yo siento que me quedó súper, o sea, me gusta todo el terminado, los colores, todo. Me gusta esta es la que más me gusta. O sea, soy de esas personas que hago una manualidad y capaz que digo, mira, me quedó re bien. Pero después pasa como que una semana y la vuelvo a mirar y digo, esto hice yo, o sea, y no me gusta. Y digo, podría haberla hecho mejor, pero bueno, esta hasta el día de hoy la miro y digo, está re bien, me gusta. No sé ustedes, pero bueno, a mí me gusta. Creo que es esta la creación que más me gusta de todo lo que hice.
Dylan Negrete dice, ¿qué cosas te gustan además de hacer manualidades? Y aparte de hacer manualidades, me gusta mucho maquillarme, obviamente. Me gusta todo lo que se trate de maquillaje. Y me gusta también, o sea, de costura. No soy costurera, no estudié nada, no hice un curso, no nada, pero bueno, me gusta, tengo una máquina de coser ahí y me gusta ver cada tanto hacer cosas. Pero nada, eso. Omar Mora Godoy pregunta, ¿por qué todos tus suscriptores te quieren? Y porque básicamente son los mejores del universo y los quiero también un montón a todos. Colo CDM dice, de niña, ¿de qué soñaste trabajar? Salúdame, eres linda, gracias. ¿Y de qué soñé trabajar? O sea, cuando era chica quería trabajar de niñera o de maestra jardinera. O sea, es como que era lo que quería hacer cuando era chiquita. Nico Games 343 Muñoz dice, ¿qué piensas de la gente que te critica por hacer lo que haces? Básicamente eso. Que son personas que tal vez no están haciendo nada más que criticar. Entonces, o sea, al no hacer nada, solo ¿qué puedes hacer? Criticar a los demás por hacer algo que vos no haces. Ignacio de Sony dice, ¿qué prefieres, salado o dulce? Y sí, prefiero salado. Iam-Jonathan dice, ¿desde qué año empezaste a hacer manualidades y quién te inspiró? Y desde qué año no te sabría decir exactamente, pero no sé, desde los 8 o 9 años ya empezaba a hacer manualidades, me gustaba, o sea, ¿quién no miró Art Attack en su vida, en su niñez? Así que sí, me gustaba eso. Y sí, desde chiquita, qué sé yo, 8 o 9 años, sí. David-PD no, creo que es así o no sé cómo es, pero bueno, dice, ¿a qué edad te hiciste tu primer tatuaje y cuál es? Y mi primer tatuaje fue a los 18 años, en el que yo obviamente no necesitaba una autorización de mis padres para ir y tatuarme. Así que sí, esperé a cumplir los 18 y fui a una casa de tatuajes y me hice esta cosita que está por acá. No sé si se llega a ver. Se supone que es una letra china y sería la M de Mayra. O sea, no, tenía muchísima imaginación en ese entonces. Así que lo desesperada que estaba por hacerme un tatuaje que te haces cualquier cosa. O sea, cuando sos chico, chicos, ahora que ya soy un poco más grande, les digo y les recomiendo y les aconsejo que piensen muy bien lo que se quieren tatuar porque después se arrepienten. O sea, y aparte, andá a saber si acá dice, es la M. O sea, no tengo idea. Pero sí, o sea, eso. Estaba desesperada por tatuarme porque ya me gustaban los tatuajes y dije, voy a ir a hacerme eso. Me lo tatué. Ahí está. Eva José 948 dice, ¿cuánto tiempo duras creando tus armas? Y a veces tardo un poco más, depende del arma, la elaboración que requiera, pero sí, tardo entre 3 o 4 días con la edición después, ¿no? Y la subida a YouTube, así que sí, entre 3, 4 o a veces 5 días. Tania 2.0 dice, ¿te pintarás el cabello de otro color? Y sí, es muy probable por cómo soy, o sea, es como que me aburro fácil del color de mi pelo, así que sí, me lo cambiaría en cualquier momento. Kevin Villamil dice, ¿de dónde sacas tanto cartón? Y de mi familia, básicamente, más que nada de mi mamá, mi hermana, mi cuñada, que siempre me están guardando, buscando ahí en los supermercados, pidiéndole que les den cajas. Así que sí, gracias a ellas tengo todo el cartón que uso en mis videos. Y bueno, yo también capaz que si veo cartón digo, uff, una mina de oro y la agarro y la traigo para casa. Pero sí, ellas más que nada son ellas. Gracias, mami, por todo el cartón que me das. Juan Manuel García Ruiz dice, ¿venderías todas tus creaciones o las guardarías? O sea, lo que yo hago es guardarlas, pero venderlas es como que pienso, ¿quién podría comprarme esto? O sea, ¿por qué me comprarían algo hecho por mí? Pero no. Por ahora no intento ni pienso en venderlas y las guardo o las regalo a mis sobrinos para jugar. Y nada, eso. Ja, 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 creo que es el usuario, así que dice, del 1 al 10, ¿qué tan mejor jugadora de Free Fire te parece que eres? Y del 1 al 10 yo te diría que un 0. Alucard 29 o Dark Alucard 29 dice, ¿tenés alguna descendencia asiática por los ojos medios rasgados? Muy buen canal.
Bueno, gracias por lo del canal y lo de la descendencia asiática, no, no tengo descendencia asiática, pero bueno, qué sé yo, nací así, todos, toda la vida me dijeron que era china, coreana, japonesa, que esto, pero sí. O sea, todo el mundo siempre me lo dijo, así que nada, en algún momento se iban a dar cuenta o alguien lo iba a insinuar, así que no, pero no, no tengo descendencia de ningún tipo así de asiáticos. Así que eso. Lucrecia Carrillo dice, ¿tú harías TikTok? Y, o sea, en algún momento de la vida pensé, bueno, de la vida no, tampoco es que exista hace mucho tiempo, pero no creía ni siquiera poder haber bajado la aplicación. Pero lo que a muchos nos pasó en esta cuarentena es que bajamos TikTok, descargamos TikTok y ahí la tenemos, así que tengo mi cuenta de TikTok, pero no tengo absolutamente ningún video, no tengo contenido ahí, así que nada. No lo sé, en algún momento lo pensé, ahora hace poco estuve como que ahí pensando en hacer algo para subir ahí, pero no sé, no sé. ¿Algún día surgirá o no? No sé, tal vez, qué sé yo. ¿Ustedes quieren que me haga TikTok? Si ustedes quieren, se la paso y trataré de hacerlo, pero si no, no, tal vez, no. No sé, no sé. Ustedes decían por mí. Juliana Judix Huancas dice, ¿cuándo es tu cumpleaños? Y cumplo el 22 de junio. Alejandro Basaure dice, ¿cuánto mides? Y para responderte la pregunta tuve que ir a agarrar ahí una cinta métrica y medirme y mido 1,65, ¿sí? No sabía que medía eso. O sea, tengo una medida ahí como que estándar, ¿no? O sea, ni tan baja ni tan alta. El pin dice, ¿en algún momento has pensado en dejar YouTube? ¿Qué porcentaje del 1 al 100 hay para que dejes YouTube? Cero. En este momento te digo que no hay posibilidades que deje de YouTube, así que no, cero posibilidades. Este es genial, o sea, su usuario es Hacelobos también, así que bueno, también no, pero se llama Hacelobos y dice, ¿cómo se llama tu primer video? No se vale mirar. Y no recuerdo exactamente el título, pero era una cartera de emoji, creo, sí, hecha de goma eva. Y no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, no varío mucho tampoco en los títulos, o sea, como que siempre pongo cómo hacer tal cosa. Así que imagino que debe ser cómo hacer una cartera de emoji en goma eva. Walter Cardosa dice, ¿qué dicen tus padres al respecto de lo que haces? Y nada, qué sé yo, están contentos, no les parece nada mal, les parece bien lo que estoy haciendo, así que están contentos, siempre miran mis videos y eso. Edgar Santucho dice, ¿eres emo? Y no, no soy emo. No, no soy emo. Eso es una moda ahí pasajera que ya no existe o no sé si existirá hoy en día personas que sean emo, pero no, nunca fui emo. O sea, siempre fui así con este estilo, pero no es emo. No soy emo, no sé. No me considero como de seguir ahí modas. No, no sigo modas, así que no soy emo. Crazy Life dice, ¿qué tipo de música te gusta? ¿Qué cualidades tienes aparte de ser hermosa y talentosa en hacer manualidades? Y aparte de hacer manualidades, no sé si soy talentosa o tengo otras cualidades, así que no, no te sabría decir, y mucho menos en lo de ser hermosa, pero lo de la música, sí, me gusta todo lo que sea rock, o sea, es como que siempre estoy ahí rondando entre el punk, el heavy, todo ese tipo de música. O sea, siempre que sea rock me va a gustar. No todo, pero sí. O sea, escucho ese tipo de música. Alex Ae, creo que es. Así que, bueno, pregunta, ¿has fallado en una manualidad? Y sí, fallé en alguna, que de hecho nunca la subí porque arranqué, la hice, empecé grabándola todo. Pero no me gustó, no llegué siquiera a terminarla y ya no me gustó, así que la dejé ahí, la descarté y no la subí nunca. Ahí se las muestro. Sería esta mascarita, que sería la de los zorros místicos. Y nunca la terminé porque no me gustó. O sea, no me gustó. Acá le faltaría agregar todo lo que sería la parte del pelo ese que tiene en blanco. Lo iba a hacer con goma eva o foamy, como le llamen. Pero no me gustó esta parte. O sea, es como que sentía como que me quedó muy largo esto. Sentía como que eso, o sea, capaz que ustedes ahora la ven y les gusta, pero no creo que les guste porque yo la veo y digo, no, esto no está bien hecho. Así que esta es la que yo fallé y no la subí nunca. Y acá se las estoy mostrando y no sé por qué se las estoy mostrando. Pero bueno, nada, eso, no me gustó. O sea, tenía que volver a armar todas las plantillas y no lo hice.
seguí con otra cosa y así. Quedó ahí en el olvido. San977 YouTube, segundo canal, creo que es. Dice, Mayra, ¿tienes un trabajo además de YouTube? Aunque yo ya te lo pregunté eso por el Free Fire, pero no importa. Mandaré saludos a los suscriptores de mi parte. Y bueno, sí. Como ya me lo preguntaste por el Free Fire, porque ya te tengo agregado, Santi, ya somos amigos ahí en el Free Fire, siempre estamos jugando, así que nada. Pero bueno, vamos a responder tu pregunta, ya que capaz que a la gente le interesa y no, no trabajo de otra cosa más que ahora, en este momento, me dedico exclusivamente a YouTube y a mi vida cotidiana, lo que tengo que hacer, mis responsabilidades, así que nada, eso. No trabajo. En algún momento de mi vida sí ya trabajé otras cosas, pero ahora no, solo es YouTube. Kent Ortiz dice, ¿cuántos tatuajes tenés en total? Salúdame, please. Bueno, un beso, Kent. ¿Y cuántos tatuajes tengo? O sea, ahora los tengo que contar porque no recuerdo exactamente el número. No son muchos, pero bueno. Ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 y 13 con uno que tengo en la pierna. Sí, son 13 tatuajes. Marcelo ya nos dice, hola, ante todo te quería agradecer que sos una persona muy educada y todos tus videos los pueden ver chicos y grandes por igual. Nunca le faltas a nadie y le pones mucha onda a todo lo que decís. Mil gracias. Pregunta, ¿grupo o banda favorita? Y bueno, primero, gracias Marcelo por lo que decís. Y sí, bueno, es básicamente lo que pretendo para el canal, así que nada, que puedan verlo en familia y no pase nada. Así que eso. Y mi grupo o banda favorita sería Así Nacional de acá de Argentina. Me gusta mucho Bulldog, que es una banda punk de acá, de Rosario. Así que sí, esa sería mi banda favorita. Me encanta mucho Bulldog, así que los amo. Iba muchísimo a sus recitales, o sea, si había un recital cada fin de semana, iba, así que nada, esa sería mi banda favorita y después extranjera, te podría estar entre dos, o sea, está como que entre Muse y My Chemical Romance. No soy emo, como ya les dije, pero me gusta mucho My Chemical Romance. Ojalá vuelvan ahora que se volvieron a juntar, así que nada, los estoy esperando para poder verlos antes de morir. Así que a Muse ya lo vi. Y bueno, sí, ellas serían mis bandas favoritas. Gareth Medina dice, ¿cuál de los youtubers de Free Fire es tu favorito o de cualquier otro juego y por qué? Espero me puedas responder, tengo curiosidad. Y de Free Fire te puedo decir que me gusta mucho... ¿cómo se llama? H Games, sí, me gusta H Games, o sea, es como que es súper energético y gracioso, así que me gusta H Games de Free Fire, o sea, estaría, también me gusta Donato, porque son bastante tranquilos, y nada, me gustan ellos. Monster dice, ¿estás feliz de lograr todo lo que tienes hoy? Te mando un abrazo y felicidades por los 100K, gracias Monster, y sí, ahora estoy contenta. Voy a admitir que en algún momento acá, y no hace mucho, hace muy poco, estuve así como que súper bajón porque sentía que me estaba costando demasiado. Sentía como que YouTube me estaba haciendo la vida imposible. No quería que mi video los vea nadie. Entonces es como que sí me bajoné ahí, me deprimí en un momento. Pero nada, ahora estoy súper contenta y feliz y agradecida ante todo. Así que sí, feliz. Gracias. Y bueno, las dos preguntas más preguntadas que tuve fueron que si tengo novio y cuál es mi edad. Así que nada, la de si tengo novio les voy a decir que sí, que no, en realidad no tengo novio porque estoy casada. Este anillito que pueden ver en todos mis videos es justamente eso, estoy casada, tengo un hijo, así que no tengo novio, pero estoy casada. Y lo de la edad, chicos, va a quedar en un enigmático. Eso no se los voy a decir. O sea, así como el tío H no muestra su cara nunca, yo no les voy a revelar mi edad nunca, chicos. A menos que lleguemos a 1 millón de suscriptores. No lo sé. Pero bueno, por ahora no se los voy a decir. Y no sé ustedes qué dicen. ¿Qué edad creen que tengo? Déjenmelo en los comentarios a ver qué edad creen que tengo yo. Y bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy. Hasta acá llegaron las preguntas porque esto sí va a ser demasiado largo.
Tuve más de 500 preguntas, así que no pude ponerlas a todas acá, así que sepan disculpar porque eran muchísimas y bueno, algunas que otras que eran así como que medias raras que no había caso ponerlas acá, así que eso y espero que les haya gustado el video de hoy, que les haya sacado una sonrisa y que sepan más o menos un poquito más de mí. Así que nada, si es la primera vez que llegas a mi canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y les recuerdo también que pueden seguirme en mis redes sociales que se las dejo acá abajo en la descripción. Y nada, seguiré subiendo contenido de tutoriales, máscaras y armas, así que estén atentos siempre al canal y tengan ahí la campanita activada para que YouTube les avise. Así que muchísimas gracias por todo, gracias por ver y gracias por haber logrado que esto sea posible. Así que les mando un beso enorme, los quiero muchísimo y nos vemos la próxima. ¡Chau!